Para los amantes del básquetbol, hay un evento espectacular y que no tiene sin igual. El fin de semana de las estrellas de la NBA, donde se realiza el concurso de triples, el partido de estrellas entre la conferencia oeste y la del este, así como el inigualable concurso de clavadas. Concurso que la mayoría sabemos algunos de sus ganadores, entre ellos Michael Jordan, Dominic Wilkins, Kobe Bryant, siendo estos para mi gusto los más impactantes. Y como siempre se dice, todos recordamos a los ganadores, y nunca o muy pocas veces a los perdedores. Pero hay un caso muy peculiar y único. Existe un jugador que participó en dicho concurso en, no una, ni dos, ni tres, en cuatro ocasiones distintas. Y las cuatro las perdió. Hablo de Sean Kemp, jugador de los Supersonics de Seattle en aquella época, jugador que parecía volar en cuestión de segundos, despegaba tal cual fuera un F-16, espectacular a la hora de despegar y aterrizar en la canasta, un auténtico depredador a la hora de rematar el balón. Él personificaba al 100% esa frase icónica de aquellos tiempos, In Your Face. Sean Kemp participó en el concurso de clavadas en cuatro ocasiones, como ya lo dije, esto en los años de 1990, 1991, 1992 y 1994, siendo amplio favorito para coronarse en todas esas ocasiones, ya que como lo dije, para él despegar de la duela y clavar el balón de forma espectacular era cosa de todos los días. Pero ¿cuál fue la realidad? Que en ninguna ocasión pudo coronarse como rey de las clavadas. Solamente imaginémonos la frustración que tenía Sean Kemp, tan grande que era él como jugador, tan espectacular. Imagínate qué sentiría este volador al no poder ganar dicho certamen en cuatro ocasiones. Cuatro. Son de las cosas inexplicables del mundo del deporte, pero quien vio volar a este humano avión estaría de acuerdo conmigo, o estará de acuerdo conmigo, que Sean Kemp fue uno de los jugadores más espectaculares de la época de los 90s en la NBA. Les dejo en la descripción algunas ligas para que los que no lo conocen vean de lo que hablo, y los que ya lo conocen recuerden esas grandes y espectaculares clavadas. Si el video te gustó, pulgar arriba, suscríbete, comparte. Quiero agradecer porque ya somos 152 suscriptores. La verdad es que en los últimos días hubo varios que se suscribieron a mi canal. Gracias por darme la confianza. Gracias por participar, por ver los videos, por comentar. Sus opiniones son muy importantes, siempre lo he dicho. Y aquí se vale opinar de todo. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.